Y volviendo al tema representante, hecho trizas. El Partido Conservador, hecho no el representante. Trizas. El Partido Conservador en Antioquia no van a las reuniones, no los convocan. ¿Qué es lo que está pasando, representante? Y ya después le podemos también juntar lo de la convención en Bogotá. ¿Cómo van a hacer ustedes es que para llevar la gente? Lo que mal empieza, mal termina. ¡Uy, muestre! Déjelo tacar. No me asuste. Déjelo tacar. Se asustó, ¿Qué iba a decir? Que el tiempo se nos va. Lo que mal empieza, mal termina. O sea, a nivel nacional, el directorio nacional fue mal conformado. Hay tesis de que no se podía... que muchos de los que son miembros estatutariamente no podían estar. Sí. Esa es la tesis que hoy está esgrimiendo un grupo en Bogotá. La mitad del partido estuvo con Santos, la otra mitad estuvo respaldando al doctor Óscar Iván Zuluaga. Ajá. Y obviamente eso se refleja en todas las decisiones. Es imposible. Desde ahí viene una división muy fuerte y una influencia del Centro Democrático muy fuerte. Luego viene Marta Ramírez, que se divide de los congresistas, a quienes llaman mermelados. A los mermelados, sí, señor. Mermelados. Y a nivel de los congresistas, el Senado se divide de los representantes y entre los senadores hay una división. Entonces, ¿qué podemos reflejar nosotros, Fernando, de unidad de criterio? No hubo una postura coherente en el tema de la paz. Mientras los que eran notables en Bogotá decían que no, los congresistas en las regiones decíamos que sí. Y creo que no solamente el Partido Conservador, los partidos fueron los grandes perdedores del plebiscito. Sí. Porque todos estábamos con el sí. Claro. Todos. Claro. Todos. Todos. Y ahí se evidencia. Hicieron un ridículo de padre y señor mío. Sí, ahí se evidencian tres cosas. La primera, Luis Fernando, es que hay una 63% de los colombianos no votaron, no salieron a votar. Es decir, les dio miedo frente a tanta desinformación, claro, porque es que hubo miedo o no tuvieron la motivación frente a tanta desinformación y tanta cosa, porque la gente decía, porque los señores del Centro Democrático no han podido responder las acusaciones de la propaganda maluca después de lo que dijo Juan Carlos Vélez. Pero la gente bien ante tanta desinformación y ante tanta mentira, porque hubo mucha mentira de parte y parte, de parte y parte, sí señor. Optó por decir, a mí me da miedo ir a votar porque si voto que sí, sí, terminan mandando las FARC, si voto por no. Por el no, perjudico el país, mejor no voy y voto. Sí, en eso entonces digamos razón. Que el sistema, segundo, quedó comprobado que acá la política apunta de sándwiches, transporte y lisonjas. Así es que funciona. Aquí tienen que legislar de día y robar de noche, que yo no veo cómo puedan pagarse sumas exorbitantes de unas campañas. Y claro, yo encontraba pueblos donde decían, doctor, si no hay transporte, si no hay plata, si no hay sancocho, si no hay tamales, circo, es cierto, no vamos a votar. No es cierto, votar. La gente eso necesita. Muestra, sí. Eso muestra una incultura política. ¡Ay, la manito de la niña! Cuidado. Casi cuidado. Lejas. Eso muestra una incultura política evidente que vamos a enfrentar los partidos y muestra que si no hay esa gasolina, no hay cultura del voto. Me va a tocar. O sea, que pocos van a ir a la convención a votar. Bueno, en tercer lugar, los grandes perdedores, la democracia, la preocupación, la falta de preparación, de no haber leído los acuerdos, de no haber estado en el escenario del debate, la zona de confort en Bogotá de muchos dirigentes políticos. Y cuando digo zona de confort es no opinaron, se callaron la opinión, se quedaron cómodos. Y a eso súmele los errores del gobierno, los errores de Gina, el meter el tema de las comunidades LGTB. Y súmele a eso, que queda claro que los colombianos rechazamos las FARC y que es una guerrilla supremamente peligrosa de la que se tiene un gran dolor. Venga, yo lentizo. Muchas gracias. Oiga, señor, bien entrenado, me toca ir. Ay, a... me está picando la lengua otra vez. Ay, espérese. Entonces, Luis Fernando, el Partido Conservador no es un partido que sea ajeno a esa situación que está viviendo hoy la política. Lo que podemos resumir es que esa convención tiene más pinta de fiasco que de otra cosa.
Yo creo que no. Eso va a ser más de 2.000 miembros y que y Antioquia peor. No tiene ni candidatos. ¿Y qué era lo que le estaba picando la lengua a la niña, pues? Ay. No, pues. Cuénteme. Un temita. ¿De quién se acordó? ¿De Tun? Carlos Zuluaga, concejal. ¿Qué pasó con Carlos Zuluaga, el concejal? ¿Qué pasó, representante, con él? Ya se calmó, ya supo que perdió la cámara. Ya... Ah, estaba detrás de la curul suya, estaba, ¿verdad? Bueno, al menos eso decía. Me demandó y me tocó defenderme y demostrar que era legal mi renuncia. Y bueno, él también lo sabía, pero bueno, me hizo el daño. ¿Pero doctor... siguió ahí con rabiecita sí, o qué? Sí, él no ha podido superar ese... ¿Usted ese siente que ahí tiene a alguien que, hay una cosita que incomoda? Ahí. Sí, yo personalmente tengo un afecto de él, lo conozco, así es él. Me parece un muy buen concejal, me parece buen político, no me parece un tipo malo. Uh-huh. Sin embargo... Sí, él está en su derecho, está en su derecho de demandar. Sí. Me quitó mucho tiempo. Y eso quita eso. Plata también, porque pagar y abogados plata, y todas esas cosas. Señor, le dedico esta carambola. El tiempo se nos está agotando. Ahora que estoy de cacería, hombre. No, siga atacando tranquilo. Yo le quiero hacer un obsequio a nombre de Mundo Arte. Mire qué carambola, por Dios. ¿La grabaron sí, o no? Sí. Buena, ganamos. Le quiero hacer este obsequio a nombre de Mundo Arte y Café La Riqueza, vea. Muchas gracias. Pero véalo, prefiere tacar. Ya, Tica sigue tacando. Véalo. Vea, el maestro F. Granada le manda este obsequio. Su obra, una compilación hermosísima del trabajo de este gran artista antioqueño. Y como si fuera poco, Colombia y el Arte, Enrique Grau, tomo 3. Esto es una belleza. Esto es de parte de Mundo Arte y de Café La Riqueza. Un agradecimiento por haber venido, por habernos soportado, por permanentemente estar en contacto con la opinión pública. Muy gentil. Ganamos. Yo le tengo para que siga atacando. Pásele el taco otra vez. Pásele el taco. Ganamos. ¿Sabe qué me di cuenta? 9-7. Que no me las anotaba todas, pero bueno, sí, no importa. A los televidentes, muy amables, nos encontramos el próximo domingo aquí a las 3 de la tarde en Teleantioquia. Recuerden, el mejor canal regional que tiene Colombia, Teleantioquia, para ver la carambola política. Aquí nosotros continuamos. Felicidades.